muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. A mí comenzó a tirarme la pasión vagabunda por la lectura de vagabundos como Jack London, vagabundos como Don Quijote de la Mancha. Tamborero, etnógrafo, bailarín, antropólogo, educador, investigador del folclore, viajero del mundo, un narrador de la libertad que comprendió y representó con justicia nuestra cultura afrodescendiente. Yo al hombre no lo he mirado como un enfermo, no lo he mirado como un político, no lo he mirado como un arquitecto, sino lo he mirado como un animal inteligente capaz de practicar todas estas otras manifestaciones de la cultura. Manuel Zapata Olivella, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.